Sí, me parece bien. Les metemos presión, que sean conscientes de que tienen que pagar y que hay que pagar, todo el mundo tiene que pagar. A todos nos duele y nos cuesta, pero todo el mundo tiene que hacerlo. Y desde luego así se sienten incómodos y se ven con ganas de pagar, porque la gente les va a criticar. Me parece muy bien que tiene que ser público, el que no pague, que está defraudando a la hacienda pública y por tanto a todos. Y entonces es lógico que se haga público. Pues hombre, a mí me parece bien que le saquen su nombre y que paguen con la cárcel. ¿Sabes? Es lo mejor que se puede hacer. Hombre, pues supongo que eso pertenece a la privacidad de la persona. No lo sé hasta qué punto eso vale la pena. Es un poco complejo. Está bien que se sepa quiénes son los que defraudan, pero no sé yo si lo suficientemente como para decir que sí o que no. No puedo deciros. Creo que pertenece también a la privacidad de cada uno, pero ya te digo, eso es la ley y la justicia la que tiene que imponer su autoridad. Sí, porque no nos podemos enterar de lo que han hecho mal. Si yo lo hago, me ponen a lo mejor en el boletín y lo sabe todo el mundo también, puede ser. Así es que me parece bien. Hombre, deberían serlo siempre. Lo que deban dinero, que salgan. Pues más, parecen más. Yo creo que sí. Yo a mi modo de ver, sí, creo que sí. Me parece justo que sepamos quién sí y quién no. Bien, me parece bien. Por lo menos saber a quién debe, quién no debe, porque puesto que todo el mundo pagamos. Me parece perfecto, porque Hacienda somos todos. ¿Por qué unos van a tener más privilegios que otros, que el pueblo llano? Pues que los que tengan más, que también se sepa si deben o no deben. Hombre, pero eso desde el principio, porque yo si debo algo a Hacienda, enseguida me echa mano. Y a esos señores, ¿quién le echa mano? Nadie, ¿por qué? ¿Pues son potentes o qué? Esos tienen que estar en la primera lista de los puestos en los carteles en los ayuntamientos y en la Hacienda, para saber todos quiénes son. Hay que compartir, lo más hermoso es compartir. Sí. Yo encantado que se sepa los morosos, porque ya hacía tiempo que no se sabía la gente que tenían. Más o menos igual, sí. Pues me parece bien. Lógicamente, sí, sí. Hombre, si son ahí morosos, lo tienen que coger para que paguen, me lo veo muy bien. Que paguen primero el dinero y luego a la cárcel. Así no roban. Me parece mal. Claro, me parece mal, porque eso no. Yo no lo veo, vaya, que yo no lo veo correcto. Claro, por supuesto. Claro, que se tiene que saber. Me parece mal. ¿Me parece mal? Sí. Pues hombre, no me parece mal que se sepa el que no paga. Porque si pagamos todos, me parece que es lógico que lo hagan así. A mí me parece bien, ya está. Por un lado sí, porque así sabe la gente quién es moroso y quién no. Pues me parece bien. Pues porque, oye, así se ve quién paga y quién no paga. Me parece muy bien, claro que sí. Claro, y que al que tenía que pagar, que lo engatillen de alguna manera. Me parece muy bien, pero que saquen las caras de los morosos, no que las escondan. Hombre, no sé, es que depende, porque hay gente morosa y gente que no. Entonces, yo creo que por una parte está bien y por otra no. Sí, me parece muy bien. Claro, me parece muy bien porque yo que pago mis impuestos, me gustaría saber quién no los paga, y normalmente esa lista suele ser personas que no son trabajadores, no son personas libres o trabajadores por cuenta propia, suelen ser grandes fortunas, que son precisamente los que más se quejan de que pagan muchos impuestos. Pues me parece mal. ¿Por qué? Pues porque el que no haga declaración a la Hacienda la tiene que hacer a la fuerza, y el que cobre 300 euros, como en mi caso, y no los declares, pues al final lo tienes que declarar. O sea que me parece mal. Pues no lo sé, sí, no lo sé, no tengo opinión. Bien, me parece bien que haya publicado toda la gente que no paga. Bien, me parece bien, claro. Pues muy bien. Pues ya que tenemos que pagar todos, que sepan que los que deben dinero, claro. Yo lo veo bien. No entiendo esas cosas. A mí muy mal, porque hay pocos. Y hay muchos. Bien, muy bien. Que se den a conocer, claro que sí, por supuesto. Me parece bien.